glass on his bedroom floor. And I'm stuck reading about my faith through every photo post and status update. While you wait for guys, there's a whole bunch of dead monsters in the gym. Copy that, Agent Brody. Do you require backup? Nah, no need. Just shot the last two. Pretty sure it's all over. Amigos, les voy a encontrar de actuaria y amor. Chao, crying. Mira quién viene por allá. Es tu chica fan. You can do it. Con profe Esparta cuestas. No hay necesidad. Todo el tiempo soñar con ella al final. Es tan bella como su integral y su speedback, powers y demás. Alégrate y triunfa hoy, campeón, con una arregladita o tal vez dos, para que sienta tu calor, tu movimiento browniano del amor. Es tan difícil concluir el amor. Tú sabes que es difícil llegar, y más si es demostrar. Si fueras mi materia fab, entrarías en final, sas como Atana. Pero a veces no se podrá, así que habrá que recursar con el dolor de my love, de mi materia fab. Y los finales me atorarán otro año sin dudar mi realidad. Alégrate y triunfa hoy, campeón, con una arregladita o tal vez dos, para que sienta tu calor, tu movimiento browniano del amor. Es tan difícil concluir el amor.
Es tan difícil no verte. Hazlo, no pierdes. Si tuviera una lady como tú, la quiero así con un perdedor, para rescatarla con valor, no dejarla que vaya al store. Y esperarla con, como siempre, a través del telón. Oh, oh, oh. Atrévete y triunfa hoy, campeón, con una arregladita o tal vez dos, para que sienta tu calor, tu movimiento browniano del amor. Es tan difícil concluir el amor. Oh, oh, oh. Ser el amor. Oh, oh, oh. Hey, Sergeant of Central. Esto es una masacre, nadie sobrevivió. Aldana se chingó a todos con su preexamen. ¿Por qué te prestas esto, Espartaco? ¿Qué? ¿Por qué te prestas esto? Apoyo a la docencia. Ah, gracias. Dos, uno. Tiene que mover la mano. Venga, profe. Ya tres. ¿Qué me grabas, güey? No mames. No, pero es que... Súper divertido. ¿Y como por qué están inflando condones? Para aventarlo. Para concientizar. Sí, vamos acá para... Lo graban, dijimos que hay que usarlo. ¿Y quién los puso? ¿Qué sientes que estás a punto de que te mojen? Pues frío, mucho frío. Práctica, sigue práctica. Ah, perdóname. Tienes otra. Está muriendo. Ahora se está muriendo. Ya no hay más, güey. Se repite. No, no, no. Se supone que eres Michael Myers. Alice. La que nos está ayudando. Patrocinadora de la casa. Patrocinadora de la casa, mi mamá. Señor Marco. ¿Mandé? ¿Cómo va la preparación? Aquí vamos con todo esto, con todo. La predisposición sobre todo, prepositivismo, vámonos. Okay. ¿Falta gente o...? No, estamos todos completos, ya estamos todos aquí para empezar esta grabación. Yo soy el duende. Él va a ser el duende. Pues el duendecito, pero el duendecito no se va a utilizar. Qué guapo, Marquitos. Qué guapo, qué guapo. Qué guapo. Otra vez, no se grabó, la puede repetir.
pensé que me dolía la cara de ser tan guapo, pero guapo, no son de las cachetadas que me están dando. Qué perra te ves. Qué perra, mi amiga. A Jason. Pero se supone que son puros de terror, entonces ¿por qué? Porque soy Iron Man. Iron Man, compra todo. Pero es que son puras películas de terror. Ahí hay varias, ¿cuánto busco? Yo soy Antonio, voy a hacer el papel de Jason. Y pues, ¿listo para la grabación? Pues, nervioso, pero la arrojamos, ¿no? Va. Vamos a ver. 3, 2, 1. Ya. Ahora, no quiero nadie de este lado. ¿Te repite? ¿Me meto contigo? Cuando escuches el 3, 2, 1. Igual. Ajá, la ves. ¿Va? A ver. Marco. 3, 2, 1. Ándale, perfecto. Queda. 3, 2, 1. ¡Salta ahí, muy bien! ¿Sabes qué? Te frenaste, tú tenías que salir. 3, 2, 1. Es que salen. ¿Pueden jugar ahí? Y otra cosa. Ah, le hubieras quitado esa mano. No, pues es que era para salir. Pero Sergio se estabiliza solito. Él ya sabe dónde agarrarse. Sí, güey, tócalo, tócalo. Tócalo, güey, tócalo. Dale, dale. Dale, güey. Tócalo. Tres. A ver, espérame, escena única. Lo vas a tocar. No, porque no lo vamos a estar maldiendo cada rato. ¿Va? 3, 2, 1. ¡Arrástrenlo! ¡Santo madrazo! Las chicas poderosas se asustaron, me caen. 3, 2, 1, ya. No, ¿por qué la abres? ¿Qué, cómo, sí te gustó? ¿Qué, güey? El video. Sí, güey, sí, yo creo que logramos mucha integración, mucha compenetración entre el equipo, creo que nos unificamos, creo que valió la pena este tipo de... Verga. Sí, se unificaron bastante y mucho. ¿Te gustó grabar? Sí, me gustó mucho. Mi parte favorita fue cuando le lanzaron la cubeta a Chris. ¿Cuánto esperas? Pues espero un 10. ¿Y cuál fue tu parte más difícil o...? Cuando fui policía. Sí. Ok, vale. ¿Qué tal sentiste el video? Pues tuvo como varias dificultades, pero siento que va a salir muy bien. Hemos hecho una parte previa y se ve que va muy bien el video. Okay. ¿Cuál fue tu parte mejor, la que más te gustó? Cuando me dan el cubetazo.
¿Sí te dolió el madrazo? Más o menos, pero no lo sentí tanto porque tenía examen. Ok. ¿Y cómo te fue en el examen? Bien, bien. Va. Espero que así me vaya en el examen. ¿Qué tal sentiste el video? Bastante interesante, me divertí. Más alto. Bastante interesante, me divertí bastante. Chavos, cállate. Me divertí bastante. ¿Cuál fue tu parte favorita? Como dieron el cubetazo. A todos les gustó el cubetazo, sí. ¿Sabes? Lo voy a misa del blooper. Ok, se va a ver. ¿Y cuánto es, qué esperas de este video? 10. Esperamos, por supuesto. Vale. ¿Les gustó? Sí. Sí. ¿Se divirtieron? ¿Qué parte? ¿Qué fue la mejor parte? La parte fue cuando tuve que matar a todos detrás de cámaras. Cuando me mató, esa fue la mejor parte. Un cubetazo. Un cubetazo. Cubetazo, ok. ¿Qué esperan? ¿Cuánto esperan de calificación? Espero pasar. Yo también espero pasar. Wow. ¿Qué personaje fuiste? Habla más fuerte. La chica. ¡Ruido! La chica superpoderosa. Ah, sí, sí. ¿Qué esperas del video? Al menos un 10. Sí, sí queda para 10. Va. ¿Te gustó estar mojada? La verdad no. Hacía mucho frío, estoy toda pegajosa y estoy toda pintada. Pero, ¿cuánto esperas? Espero el 10 porque no estoy congelando. Por placer. Oye, güey, acabamos el video. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sentiste? Güey. ¿Te gustó? Sí, fue magnífico la cooperación de todos los compañeros. Fue un evento especial, que lo sepan valorar. Esperemos que les guste a todo el público. ¿Y quién está detrás de la máscara del protagonista? ¿Cómo? ¿Te gustó? ¿El beso o grabar? Grabar. Sí, grabar. Las dos cosas me gustaron. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Muy, muy tedioso el trabajo, muy laborioso, muchas horas de dedicación, pero al final todo salió muy bien. ¿Y qué calificación esperas? Espero un 10, al menos. 10 de menos. 10 al menos. ¿Qué tanto sonido, güey? ¿Cómo lo sintió? ¿Hubo mucho ruido? ¿No? ¿No escuchaba los tronidos? Sí, uno que otro. X. Ah.